alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, turno matutino. El día de hoy nosotros vamos a estar, más bien yo voy a estar comentándoles algunas cuestiones que son importantes ahorita que no hemos tenido clases. Como primera instancia, chicos, quiero mandarles un cordial saludo, esperando que todos ustedes estén muy bien, al igual que sus familiares. Y bueno, como ustedes saben, pues ahora nos hemos visto obligados a tomar algunas acciones con respecto a al aspecto académico. En este video les voy a informar sobre cómo nos vamos a evaluar en este bloque. La semana tuvimos una junta donde se nos informó, y a ustedes también se les informó por medio de los padres de familia, cuando se les entregó la mochila, que íbamos a estar trabajando con un portal que se llama Quipper. Este portal, chicos, en este portal nosotros vamos a estar subiendo actividades y, bueno, ustedes necesitan estar al pendiente de esto para que puedan realizar sus actividades y las puedan enviar. Ahora, en este portal necesitamos que ustedes se registren con un correo, y es muy importante que en este correo incluyan su nombre completo y su grupo para que nosotros podamos identificarlos perfectamente. Esas actividades que se les han enviado por Quipper, ya se envió la primera, tendrán ustedes una semana para poderlas realizar. Pueden repetirlas las veces que ustedes consideren hasta que tengan el 100% de aciertos. Entonces, envíen sus actividades y si no tenemos nosotros otra forma de evaluarlos, esto es lo que a nosotros nos va a apoyar para poder evaluar el primer bimestre. Nosotros aún desconocemos hasta cuándo vamos a regresar a clases, desconocemos si los vamos a ver antes de evaluar. Por esta razón, bueno, se han tomado las medidas necesarias para que trabajemos por Quipper y ustedes puedan enviar sus actividades. Entonces, chicos, les pido de su apoyo, por favor, para que puedan enviar esas actividades. No olviden registrarse y anotar su nombre completo, al igual que el grupo. Bueno, entonces, en el caso de segundo grado, chicos, nosotros estuvimos trabajando con algunas actividades. No pudimos concluirlas por la situación que tuvimos el 19 de septiembre, pero trabajamos parte de. Entonces, bueno, nuestra práctica social del lenguaje, en el caso de segundo grado, nos dice que es comprender y expresar información sobre los bienes y servicios. La competencia específica es ofrecer y comprender sugerencias para adquirir o vender un producto. Algunos de los aprendizajes esperados son anticipar el sentido general y las ideas principales a partir de expresiones orales. Nosotros también lo hicimos de forma escrita, no solamente fue oral. Y otro aprendizaje esperado es distinguir las ideas principales e intercambiarlos de forma oral. Entonces, como yo les comentaba, y ustedes recordarán, nosotros estuvimos trabajando con diálogos. Algunos fueron de forma escrita y también lo practicamos de forma oral. Este diálogo está compuesto por diferentes estructuras, diferentes preguntas y respuestas, las cuales me van a ayudar a poder comprar o vender algún producto. En este caso, son prendas de vestir. Como yo les comentaba en clase, los diálogos van a tener básicamente tres puntos muy importantes. Uno, que es el inicio. Básicamente o principalmente siempre vamos a iniciar nuestro diálogo con saludos, ¿no? En este caso tenemos hello, tenemos hi, tenemos good morning, tenemos WhatsApp. Y estos, chicos, pueden ser saludos formales o informales, ¿ok? En este caso tenemos hello. Posteriormente nosotros vimos una pregunta que es can I help you? Como ustedes recordarán, esta pregunta se refiere a cuando nos están ofreciendo ayuda o cuando nosotros estamos ofreciendo ayuda. Y se refiere a, ¿puedo ayudarte? Can I help you? La siguiente pregunta, pues, es obviamente una respuesta a el si me pueden ayudar o puedo ayudar. Yes, I am looking for, aquí yo les puse un ejemplo, yes, I am looking for jeans. Y en este caso es, sí, estoy buscando unos pantalones de mezclilla.
Otra de las preguntas que nosotros vimos y que pueden integrar nuestro desarrollo en el diálogo es, what size do you need? What size do you need, chicos? Se refiere a la talla que necesitas. Y nosotros vimos diferentes tallas, ¿no? Como era extra small, small, medium, large, extra large, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué talla estás buscando o qué talla necesitas? I need small, please. Necesito talla pequeña, por favor. La siguiente pregunta que compone o es parte de nuestro desarrollo o cuerpo del diálogo es, what color do you need? Dimos un repaso de los diferentes colores. ¿Qué color necesitas? I need red, please. Necesito color rojo, por favor. Siguiente, y algo muy importante, es el precio de la prenda. Lo trabajamos de diferentes maneras. Y la pregunta, vaya, para preguntar, el precio de, este, de esta prenda es, how much are the jeans? En este caso, nosotros habíamos visto que existen dos tipos de preguntas que se refieren a lo mismo, al precio. En este caso, nosotros estamos hablando de jeans, por lo tanto, habíamos dicho que habían palabras que iban a ser en plural y cuando fueran en plural, íbamos a poner el are. Otro ejemplo de las prendas que van a ser en plural, pues serían glasses, serían pants, serían sweatpants, shoes, tennis shoes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, how much are the jeans se refiere a cuánto cuestan, ¿ok? La respuesta, they are o the jeans are 700. Esta es la respuesta del precio de jeans. Entonces, no olviden que en el precio vamos a tener dos formas de pregunta, la singular y la plural, how much are y how much is. Siguiendo con el desarrollo de nuestro diálogo, tenemos una pregunta que es, can I try them on? Can I try them on, chicos, no significa otra cosa que si puedo medirme la prenda, si puedo medirme la prenda para ver si me queda, ¿sí? Y la respuesta, en caso de que sea sí, yes, sure, claro, seguro, en caso de que sea una prenda que no se puede medir, pues entonces tendríamos que decir no, I'm sorry, o u otra respuesta negativa, ¿no? La siguiente pregunta que nosotros tenemos y que es utilizada cuando nosotros vamos a comprar alguna prenda de vestir es, are you going to pay with plastic money or cash? Y se refiere a la forma de pago que vamos a hacer, tarjeta de crédito o cash en efectivo. Y la respuesta, bueno, dependerá de la forma en que queramos pagar. I am going to pay with plastic money or I am going to pay with cash. Y voy a pagar en efectivo o voy a pagar con tarjeta. Todo esto es parte del desarrollo o del cuerpo del diálogo que básicamente debe de tener. Bueno, para finalizar nuestro diálogo, vimos también que un diálogo se cierra, siempre se va a cerrar. Normalmente, bueno, es con una despedida. En este caso yo les puse thank you, que es agradecer. Podríamos decir thank you, goodbye, see you later, have a nice day, etcétera, 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 etcétera. También estuvimos trabajando algunas despedidas. Entonces, bueno, chicos, yo espero que este diálogo les sirva como repaso porque algunas de las actividades que ustedes realizarán por Quipper, pues las estaremos trabajando con estas estructuras, con estas preguntas, con estas respuestas. Entonces, antes de despedirme, quiero recordarles, por favor, que es muy importante que se registren en Quipper y además que su correo que les van a requerir tenga su nombre completo y grupo para que al momento de nosotros revisar las actividades, o en este caso de que yo revise las actividades, pueda identificar perfectamente las actividades. Reitero, van a tener una semana para poder realizar las actividades. Pueden repetirlo todas las veces que ustedes quieran hasta que obtengan el 100%. Y chicos, tenemos que trabajar ahorita esta parte. No tenemos otra opción. No sé si los voy a ver antes de que ustedes sean evaluados. Entonces, para evaluarlos en este primer bloque, pues necesito tener alguna actividad, alguna evidencia. Entonces, yo espero que pronto nos veamos por allá por la escuela, pero
si es mañana, si es si es el lunes, el martes, la siguiente semana, en 15 días, ustedes no se estén preocupando por esta parte de la evaluación. Y que sé que también a sus papás, pues esto como que les está causando problemas, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicos. Espero sus actividades. Ya está la primera actividad. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Cuídense mucho y nos estamos viendo.